cuéntenos, Peñi, como vocero de la comunidad, ¿cuánto tiempo lleva la recuperación y por qué motivo este sector es el que se recupera? Ya, Felay. Buné, Yalito Kunoaín, Marimari, Compu Peñi, Compu Lamuen, Puguenui, Alcotulelu, Asquintu, Asquintulelu, Tufashi Videomo, Marimari, Puguenui, Señal 3, La Victoria, Santiago, Kashamo, Futaka, Kashamo, Guariamo, Marimari, Comptaimon. Bueno, Pupeñi, Pulamien, nosotros aquí nos encontramos hoy día en el Hospital Pilcahuín. Esta es la comunidad autónoma Cacique Sebastián Loncochino. Mi nombre es Carlos Carrasco, soy vocero de esta comunidad, de este proceso de recuperación, en el cual llevamos 2 años y medio, vamos a cumplir ahora, en proceso de recuperación de tierras, haciendo control territorial efectivo dentro de estas tierras, de este predio, que son tierras ancestrales de nuestra familia, de la familia Ancapi Loncochino, y que estaban en este tiempo usurpadas por la Forestal Arauco, la empresa Bosques Arauco, con el predio completo con plantación de monocultivo de eucalipto, en el cual nosotros, como Muchuya, como familia de acá del territorio Mapuche Cuyiche, decidimos entrar a recuperar las tierras que pertenecen, que siempre han pertenecido a nuestra familia. Nosotros contamos igual con la documentación de las tierras, los documentos que estaban vigentes en el conservador de bienes raíces de la ciudad de La Unión, además de títulos ancestrales del territorio, como son los títulos de comisario, que fueron entregados a mí a mediados de 1800 por el Estado chileno, a los antiguos loncos, apo, ilmen o cacique, como se le dice también, de este territorio. En este caso, el cacique de Sebastián Loncochino. Peñi, consulto. ¿La recuperación fue de forma pacífica o Huaychán? Bueno, nosotros ingresamos al predio efectivamente a hacer control territorial, esperando también que todo lo que podía haber sucedido cuando se llevan a cabo estas recuperaciones, la represión, todo, la estigmatización, lo cual en un principio llegó carabineros, todo, pero también nosotros entramos bien seguros acá en el loft, todos familias, tuvimos bastante apoyo igual acá de los vecinos y con nuestro documento y también con nuestro guillatún que entramos, y lo cual no se dio ese huaychán que se da en otras comunidades, en otros lofts, tal vez más hacia el Picún Mapu, la zona de la Araucanía, ya que nuestra documentación igual estaba válida y es reconocida también que estas son tierras de la familia ancestralmente, ya que estas tierras no se perdieron hace tantos años. Fue a fines del año 70, cuando en dictadura militar sacaron unos decretos ley, los cuales particulares inscribieron estas tierras y después se las vendieron a Bosque Arauco. Por lo tanto, no, la memoria estaba fresquita de que no hace tantos años estas tierras todavía pertenecían a la familia. Y bueno, se dio que no se dio ese huaychán acá, que no hubo desalojo, lo cual sí vivimos los primeros tiempos harto hostigamiento, amedrentamiento, carabineros, drones, helicópteros, pero nunca se concretó el desalojo. Así que desde que ingresamos, del 10 de octubre del 2020, hemos estado acá haciendo control territorial. ¿Y ellos estaban en conocimiento de la documentación, de que acá habían títulos de comisario, como usted dice, que son uno de los más antiguos que los caciques habían recibido estas tierras? Claro. Cuando nosotros ingresamos, a la par de ingresar, hacer todo nuestro trabajo mapuche de guillatún, también teníamos nuestro documento en nuestra mano.
Entonces, la primera vez que llegó Carabineros, nosotros efectivamente le dijimos que esta era una recuperación, que no era una toma y que teníamos documentos. Así que eso igual nos ayudó a que nos pudieran dejar tranquilos también. ¿Cuánto es lo que, cuántas hectáreas son en este momento lo que está recuperando la Bueno, comunidad? aquí parte de solamente nuestra familia, este predio estamos recuperando aquí 90 hectáreas, pero también hay una demanda amplia ya como LOF, que abarca más familias, no solo de nuestra comunidad, sino diferentes familias del LOF del territorio. Tiene un título comisario que son alrededor de entre 25.000 y 30.000 hectáreas. Esa es la reivindicación grande que tenemos del título de comisario. Eso pertenecía a un cacique. Claro, pertenecía aquí a diferentes familias del LOF, pero en esos años se entregaba en nombre del Lonco, del Apoulmen, como se dice acá en nuestro Chisungún, y que en idioma castellano se le llama cacique, que era un Lonco mayor acá del territorio. Y dentro del contexto histórico de estos territorios, ¿no es cierto? Este fue uno de los territorios que más resistió la invasión española. Claro, acá en lo que es el territorio de la Futagua y Mapu, digamos desde Valdivia al sur hasta Chiloé, en el tiempo de la historia que se le llama la colonia, este territorio se mantuvo libre de dominio español. No hubo un proceso de colonia acá, fue un territorio autónomo mapuche y huilliche, en la cual los españoles estaban establecidos en Valdivia y en Chiloé, pero entre Valdivia y Chiloé acá no hubo presencia española. Hasta ya fines de 1700, cuando se firman los tratados con los españoles, entre los caciques y los españoles, pero entre 1600, después de la destrucción con Pelencharo de las siete ciudades al sur del río Biobío, cuando se destruye Valdivia y Osorno, no hubo presencia española hasta 1793, 1794, cuando se refunda Osorno. Y ahí paulatinamente empieza un periodo de colonización, primero los españoles con las misiones, después la colonización alemana y la instalación ya a mediados de 1800, ya más presencia del Estado chileno. Entonces estamos hablando de que ustedes tienen un contexto histórico, ¿cierto? Con todas sus bases para poder hacer una recuperación integral de las tierras. Claro, este es un territorio ancestral que siempre ha sido mapuche. Están las mismas familias antiguas, ancestrales acá. Están los mismos límites territoriales de los títulos ancestrales que se entregaron a mediados de 1800. Los mismos nombres de los ríos, las cordilleras, Cordillera de la Costa. Y se mantiene aún la memoria muy fresca de todo el dominio territorial que había, incluso más allá del título comisario, porque este es un aguayarregua acá, Cunco que se llama, en esta zona de La Unión, que llega hasta el mar, desde el sector de Trumao hasta el mar, por el norte el río Chaiwín y por el sur el Huenuleufo o el río Bueno. Ese es todo un territorio que tenemos nosotros acá, donde hay diferentes LOF, entre ellos el LOF igual de Futapaligüe, que igual se encuentra actualmente en proceso de recuperación de tierra. Aparte de las forestales, ¿no es cierto? Y el Winca, también entiendo que se quiere destruir un bosque milenario que hay por acá cerca. Claro, acá en los últimos años se está ingresando hartos proyectos, el Estado, los municipios, que ellos hablan de la conectividad, pero quieren hacer caminos por entre medio de las cordilleras, por los bosques de alerce milenario.
Y todos sabemos que con la experiencia que hay más al norte, por ejemplo, la cordillera de Nahuelbuta, que es solamente para que ingresen la industria minera y la industria forestal. Por lo tanto, nosotros nos oponemos igual a todo ese tipo de proyectos, defendemos igual nuestro territorio, nuestras cordilleras, los bosques antiguos que quedan acá en la Futacarro-Maguisán, que es la cordillera de la costa acá de nuestro territorio, donde hay bosques milenarios, especialmente el Lahuale o Alerce, y no queremos que eso sea destruido. Trabaja con platería y orfebrería mapuche. Claro, bueno, acá nosotros estamos desarrollando un trabajo de, aparte de recuperación de tierra, estamos desarrollando un trabajo de reconstrucción cultural, trabajo desde el punto de vista de nuestra cosmovisión y trabajando la tierra también, diferentes formas de llevar a cabo este proceso de recuperación, la reconstrucción igual de nuestro Che-Sungún o nuestro Mapu-Sungún. Y bueno, yo en lo personal también me desarrollo lo que es el Rután o la platería mapuche. Yo acá trabajo, esa es mi forma de vivir igual, de subsistir dentro de acá del predio. Y bueno, también hemos destroncado un poco el predio, algunas partes, sacado los eucaliptos para poder sembrar, hacer huertas y también criar animales. Es el trabajo que nosotros desarrollamos acá. Bueno, encuentro, chagún, palín, hemos hecho también con el tun de Che-Sungún, Huachipanto, con diferentes comunidades de acá del territorio huilliche. Claro, podemos observar que a su espalda se encuentra una huerta en este minuto, ¿no es cierto? Eso anterior era solo bosque monocultivo, ¿no? Claro, toda esa parte ahí donde están sembradas las poñes era todo eucalipto, eso lo tuvimos que voltear y hacer el esfuerzo de destroncar porque eran eucaliptos grandes que ya tienen más de 25 años. Entonces eran troncos muy grandes y fue un trabajo igual fuerte para poder ir limpiando esta tierra y que se vaya dando bueno la siembra. ¿Cuánto tiempo usted cree que va a recuperar un poco más la tierra, ya que sabemos que el eucalipto, siendo una especie introducida, ¿no es cierto?, alcaliniza la tierra, la va quemando. Entonces, para dar productividad nuevamente, ¿cuánto es el tiempo que ustedes creen que se puede demorar? Bueno, el tiempo, nosotros ya hemos estado sembrando y se nos está dando igual la siembra. Bueno, nosotros también tenemos nuestro Mupiltún o Feyentún fuerte igual en nuestro Ngiyatu, nuestro Yipun, y igual nuestro Ñemapu acá que tenemos, en nuestro Huincul, igual nos están ayudando también que se vayan dando nuestras cosas. Entonces, nosotros en eso igual tenemos bien puesta nuestra fuerza y de esa forma estamos trabajando para que se vaya dando igual la poca siembra que podemos ir dando a medida que vamos limpiando el predio también. Así que igual se ha dado nuestra huerta porque esta era también la primera plantación de eucalipto, no alcanzó a cosechar la forestal. Así que no estaba tan dañada la tierra desde el punto de vista, digamos, de que esté muy ácida. Igual nosotros, como le digo, con nuestro guillato igual vamos sembrando. Guillatu, para las personas que nos acompañan de Señal 3 y no puedan alcanzar el Mapuzungún. Guillatu, ¿usted le podría explicar lo que significa? Sí, nosotros le pedimos igual a los Ñemapu que hay acá, pues, nuestros huincules, que nos ayuden, que arregle la tierra y que se dé nuestra siembra, como a la fuerza que hay en este territorio. Pues. El Nehuen que hay en esta mapa. Eso. Se agradece, Peñi. Bueno, amigos y amigas, Señal 3 La Victoria con el Peñi Carlos, ¿no es cierto?, dando su declaración de la recuperación legítima del territorio, ¿no es cierto?, de la comunidad. Así que
Sebastián Loncochino. Desde aquí, Señal 3 La Victoria, para ustedes. Empresario forestal, mira, te lo digo de este modo. Eres perro ambicioso y mereces este apodo por robar y talar todo nuestro bosque nativo, instalando plantaciones industriales de pino y eucalipto que producen exterminio natural de la flora, de la fauna, nuestra tierra ancestral. Atrayencos y esteros disminuyen su caudal. Muchas familias mapuche sin agua elemental. Esto es el día a día de la zona rural, comunidades en sequía, causa el daño ambiental, daño que también es cultural, social, espiritual, que rompe el equilibrio en forma radical, como bosque plaguicida que produce erosión, ya que tu invasión de ambición es contaminación. Con destreza arrancaremos tu mal de maleza, bosque pa' Chile propaganda que nos lleva a la pobreza, la forestales la arrancamos de raíz y la visión que cultiva este país. Nuestro territorio mapuche lo defendemos y listo, lo queremos en el Gualmapu, su pino y eucalipto. La forestal y la arrancamos de raíz y la visión que cultiva este país. Nuestro territorio mapuche lo defendemos y listo, lo queremos en el Gualmapu, su pino y eucalipto. Por último, dar las gracias a toda la gente, a todos los peños, las lamuen, los amigos, igual que nos han apoyado en todo este tiempo. Y quería enviar un fraternal saludo de lucha, de resistencia a todos los LOF, diferentes LOF que hay tanto acá en la Futa Huillimapu como en todo el Gualmapu, que están en resistencia hoy en día, luchando por recuperar sus tierras, por defender el territorio, el agua. Acá cerca tenemos la lucha de Pilmaiquén, una lucha digna que lleva ya mucho tiempo defendiendo el río Pilmaiquén de las represas del Estado noruego que hoy en día se quiere instalar, y también a Temucuicui, que hoy día está siendo violentamente reprimido, que está siendo castigado, digamos, por el Estado opresor, quitándole sus siembras, sus cosechas, algo que la historia hacían los huincas, los españoles, cuando hacían la guerra de tierra arrasada. Hoy día el Estado está ocupando las mismas técnicas de mutilar, robar el alimento a nuestra gente, a nuestros niños. Entonces yo quería enviar también un fraternal saludo a toda la gente que está luchando, también en Pualmapu, y a todos los LOF acá del territorio huilliche, Cupeño, Pulamien, Amulepe, Taín, Guayán.